¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Sensei Awakening aquí en el canal. Mi nombre es Renzo y en esta ocasión para traerles la última alineación que les estaré trayendo aquí al canal para recomendarles, ¿no?, cómo jugar a Shura en duelo sagrado y en duelo galáctico. Recuerden que estas alineaciones sirven para ambos, ¿no? Están pensadas para ambas tipos de duelo. Sin más, ya saben que si todavía no entienden qué es lo que hace este personaje, como siempre les voy a dejar un card en la parte superior derecha mostrando el video, pues, en el que analizamos absolutamente todo sobre Shura, ¿ok? Explicamos cómo es que funcionan sus habilidades, las mostramos en batalla. Si a alguno no le gusta la teoría, puede irse directamente a la batalla, donde también las explicamos. Enseñamos cuál es el orden de subir sus habilidades, qué cosmos ponerle, cuáles son sus counters, etcétera, 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 ¿ok? Sin más, vamos con la alineación del día de hoy, que es con otro de los personajes más fuertes del meta, gente, que es Alon. Obviamente, gente, Alon, otro de los potenciales de guerra, por así decirlo, ¿no? Bastante poderoso, aunque aquí lo estaba opacando un poco las alas del gran Shura. Pero bueno, como ven, es el típico combo, gente, que a mí me gusta. Athena y Shiru, ¿no? Para asegurar los dobles turnos y que ese Alon se transforme. Encima vamos a tener a Hashun también para ir dándole el doble turno a Shura. Ya expliqué, gente, en el video de ayer por qué Hashun antes de Shura. ¿Por qué no colocar al Shiru aquí antes? Pues tienen que ver eso cuando formen sus alineaciones, gente. Es porque Shura va a ir robando la velocidad del enemigo más rápido y se la va a otorgar a él un 10%. Tampoco es que le vaya a robar toda la gente. Y al personaje que esté delante de él, ¿ok? Entonces yo elijo que sea Hashun para nunca perder la secuencia de que Hashun se mueva antes para darle el segundo turno, ¿ok? Básicamente es eso. Alineación bastante simple. Ya saben cómo funciona el combo de Alon. Conseguir transformarlo en primera ronda. Y pues en cuanto a los baneos aquí también, gente, ya que no estamos jugando Artemisa, yo sí me la quitaría de en medio, es un poco molesta, tanto porque nos puede retroceder a Shiru, a Alon, a Shura, es bastante molesta la verdad, entonces me quitaría Artemisa. Obviamente siempre están los counters de Shura, ya que si vas a centrarte en él más que todo como personaje de daño, pues está Hypnos, gente, está Oneiros que debes banear, está el Toro Divino, inclusive, aunque si vas a jugarlo con la timidez lo puedes esconder y protegerlo, pero pues ahí va a depender, ¿no?, de los enemigos, de qué alineaciones jueguen los enemigos para ver qué es lo que baneas, ¿ok? En cuanto a los cosmos, bastante padrón. Iris, ya saben, para maximizar la velocidad con Athena. Si la quieres jugar con desacelerador también la puedes poner con desacelerador para ciertas estrategias, aunque hoy en día ya no se ve tanto, ¿ok? Fucsia, nuestro Shion Sapuris, para que tanquee mucho. Elfo Sangriento de nuestro Shiru para que vaya reduciendo esas defensas, ¿no? Helada se la pongo aquí a Hashun. La verdad es que si quieren poner helada en Shion y el Fucsia en Hashun, está bien, va a depender de ustedes. Shura Divino con cielo y tierra, gente, y Árbol de Resurrección en Alon, ¿ok? Porque es lo padrón. Muy bien, la pelea que he decidido traerles el día de hoy para mostrar esta alineación ha sido en contra de otro Shura. La verdad es que ha estado bastante divertido estos días jugar con Shura porque pues los enemigos normalmente no están tan trijardeando con su build y todo eso, sino están probando al nuevo personaje porque al parecer sí les gusta. Entonces es más divertido cuando es así, ¿no? Porque cuando te toca todo el día jugar contra personas que están jugando Artemisa Brillo es bastante aburrido, bastante molesto, ¿ok? Entonces, perfecto aquí. Activamos nuestro campo de amor y paz. Ese es el campo de amor y paz, ¿no? De Athena. Es la diosa de la garra, pero en fin. Defendemos a nuestro Alon, ya que pues Shura, como ven, todavía tiene la barrerita, ¿no?, de los 7 golpes. Entonces no necesita ser muy defendido en esta ronda. Sobre todo porque no tiene personajes que vayan a atacar excepto su Shura. Entonces, muy bien. Él le da doble turno, yo también le doy doble turno. Y activé mi escudo del dragón. Perfecto, ya se transforma mi Alon. Muy bien, le he dado el doble turno a mi Shura porque pues el video es sobre Shura, así que pues vamos a enfocarnos en él como personaje de daño. Así que, perfecto, ahora lo escondo para que no me vaya a atacar con el suyo. Y bueno, ¿no? Decide atacar a mi Hashun, como ven, está atacando, va cargando también sus acumulaciones, se va ganando los espadazos. La semilla de Super Persephone la ha puesto sobre mi Shiru bastante bien, la verdad, porque es el personaje que va a tanquear todo el daño, entonces está guardando, está acumulando mucho daño ahí con esa semilla, ¿no? Aquí, pues bueno, ya yo hago el contrato, si más no me equivoco, con su Hashun, ¿lo hice? No recuerdo bien, si lo hice con el Hashun o con el... ¿O con el Shura? ¿Con el Shura? Ok, lo hice con Shura. Bueno, ahí está el contrato perfecto con Shura.
Y obviamente, pues aquí voy a intentar eliminar a estos dos, ¿no? Que son los personajes, el personaje de resurrección y su personaje de daño. Ok, defiendo aquí a mi Shura Sakuri. Perfecto. Pasivamente su Lune ha puesto la marca en mi Alon. Igual mi Shura aquí ya va a salir de la escondición. Así que bueno, renta mucho gente lo de Shura porque el tema de pegar en área termina consumiendo súper rápido las curas de Hashun. Entonces a las finales, como ven, miren, ronda 2 y ya terminé eliminándole a su personaje principal de sustain. Y ese Shura pues termina muriendo también y aquí ya el compañero termina rindiéndose porque, a ver, Persephone no iba a tanquearse todo esto, la verdad, gente. Así que bueno, batallita bastante rápida, pero para que vean el potencial, la verdad, de hacer el contrato para recibir más daño con Shura es muy molesto. Hemos visto muchas alineaciones estos días, gente. El tema del daño de Shura por sobre la pesadilla de Hypnos, bastante fuerte. Sobre el contrato de Alon, bastante fuerte. Con los dobles turnos de Hashun, bastante fuerte. Junto a Kanon, gente, la verdad es que Shura es un personaje que a mí me ha gustado mucho. Y como ya se los he dicho, es un personaje al que voy a armar, ¿sí? Me he guardado, gente, no armé a Oneiros, no armé a la Mariscal Pandora. Pues a mi Dexteros obviamente solo gasté 7 tomas para armarlo para el tema de la tech, de la velocidad. Y este sí es un personaje que voy a armar, gente. Yo sí lo recomiendo para todos los que tengan tomos. Yo sé que próximamente va a llegar el Saga Sapuri y Saga es un personaje bastante querido. Pero pues Shura la verdad es que me parece bastante divertido de jugar, más que todo. No voy a decir mejor, gente, porque no es mejor. Tienen que tener en cuenta que al ser un personaje de daño base S, normalmente pues tal vez de aquí a unos meses le saquen algún counter, a pesar de que ya tiene counters hoy en día. Pero pues tal vez no dure en el meta todo lo que han durado otros personajes, ¿no? Yo que sé, tal vez no tanto como ha durado un Thanatos, tal vez no tanto como está durando Artemisa, como ha durado Athena. Por lo que mismo, porque son personajes SS, ¿no? O ex, como Alon, tal vez. Pero pues es un personaje que es bastante divertido y a mí me gusta ese Brute Style, me gusta esos personajes de daño. Obviamente, pues, si ustedes quieren centrarse más en personajes de control, les recomiendo de Tech o de control, les recomiendo guardarse para los personajes que van a venir, ¿no? Tal vez Saga Sapuri sea más su modo, su estilo de juego, ¿ok? A mí me gusta Shura y sí, lo voy a sacar, lo voy a armar y lo voy a traer en Duelo Galáctico, ¿ok? Próximamente, cuando ya lo tenga, tendrán videitos aquí en el canal. Todavía no sé en qué alineación lo voy a utilizar. Podría ser en esta porque tengo a todos estos personajes bastante bien armados, la verdad. En cuanto a las otras, pues siempre hay uno que otro personaje que no tengo armado, como ya he dicho. No tengo a Hypnos armado, no tengo a Neiros armado, no tengo a Sasha armada. Pero pues a estos sí los tengo a todos, así que quién sabe, tal vez lo pruebe aquí en el convivio de Alon. Si más gente, ya saben que si les ha gustado este tipo de videos y quieren continuar viendo más videos así, dejen su like para apoyar al canal, gente, y se agradece infinitamente el apoyo, obviamente, al dejar su like, al ver el video completo, pues le están diciendo al algoritmo de YouTube, al robotcito, pues que este contenido les agrada, entonces me va a venir bien a mí como el creador del canal, así como para ustedes, para que pues pueda recomendarles más contenido de este tipo, ¿ok? Ya saben que pueden suscribirse al canal si todavía no están suscritos, gente, que es totalmente gratis. Se agradece infinitamente el apoyo. Y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un video a este canal, ¿ok? Sin más, yo los voy dejando por aquí y nos vemos en el próximo video, gente. Chao, chao.